6 pasajeros muertos, incluyendo el conductor, es el saldo de un fatal accidente de un autobús de pasajeros de la compañía Greyhound. Norma Roque, desde Los Ángeles, nos tiene todos los detalles. Entre estos hierros retorcidos y bajo el cielo de la madrugada sobre la autopista 99 de Fresno, en el centro de California, quedaron sin vida el conductor y 5 pasajeros, además de decenas de heridos por un aparatoso accidente entre un autobús Greyhound y 2 automóviles. Fue horrible, afirma Linda G, quien da gracias de estar con vida. Otro pasajero me ayudó a salir, dice, no sabía si estaba muerta. En Los Ángeles, Patricia Magaña está angustiada. Una amiga suya viajaba en ese autobús, el número 6888, que había salido de esta ciudad anoche con 35 pasajeros y que se dirigía a Sacramento con una parada en Fresno. Yo antes de salir de mi casa hice una oración y me tomé una pastillita para los nervios porque tengo malos presentimientos ahorita. ¿Con respecto a su amiga? Sí. De acuerdo a la información, la tragedia ocurrió cuando supuestamente el motorista trató de esquivar otro vehículo, se incrustó en el divisor central y chocó con los otros 2 carros. No sabemos si estaba cansado, si alcohol o droga, todavía no sabemos, pero todas estas cosas van a estar parte de la investigación. I thought he was drinking. Pero, por lo menos, un pasajero, Morris Campbell, señaló haber notado que presuntamente el conductor había ingerido alcohol. Los heridos, algunos graves, fueron hospitalizados. Mientras tanto, Greyhound envió un comunicado en el que afirma su colaboración con las autoridades. A poco más de 15 horas del trágico accidente, las autoridades continúan la investigación para determinar qué lo causó y cómo puede evitarse en el futuro. En Los Ángeles, California, Norma Roque, Univision.